Ángel Aguilar revela la Navidad que tenía planeada con su abuela. Tras el lamentable fallecimiento de Flor Silvestre, Ángel Aguilar, su nieta y Pepe Aguilar, su respectivo hijo, le dedicarían mensajes de despedida en los cuales expresarían su eterno amor. Flor Silvestre fallecería a los 90 años por causas naturales y rodeada de sus seres queridos, con los cuales disfrutó de grandes momentos en su vida. La familia Aguilar es muy unida y siempre ha conservado las tradiciones que tienen a través de redes sociales. Ángela y Pepe suelen compartir los momentos que tenían, que disfrutaban en familia. Es un compañía dramática de la dinastía Aguilar. La fallecida viuda de Antonio Aguilar vivía en su rancho de Zacatecas, México, donde se celebraron sus últimos cumpleaños y en donde planeaba celebrar la Navidad junto a su familia. Pepe Aguilar relató la forma en la que su mamá los consentía durante esas fechas con exquisitos platillos, pues señaló que ella preparaba el mejor bacalao del mundo. Nosotros somos de dragones. Mi mamá siempre, históricamente, hizo bacalao, el pavo, pierna de jamón, tamales, contaría el cantante. Nunca podría faltar su famosísimo bacalao a la vizcaína. De verdad, no saben qué cosa tan buena. No es porque sea mi mamá, sino de personas que han venido y lo han comprobado. Añadiría así, el cantante contó que este año planeaba celebrar junto a su mamá una Navidad bastante diferente y muy especial al lado de Ángela. La familia tenía planeado hacer algo en casa con su madre, pero mucho más íntimo debido a la cuarentena. Haremos una Navidad un poco más tempranera y juntarnos con menos gente, como acostumbramos juntarnos. Muchos de mis primos estarán con sus familias y yo digo que harán lo mismo, que se quedarán en sus casas. Y no será como en otras ocasiones que nos juntamos 150 hasta 200 personas en nuestras reuniones familiares, contaría el cantante. La familia se despidió con muchísimo amor, admiración y gratos recuerdos a la matriarca de la dinastía familiar. Y hemos gozado muchas navidades juntos. Nos hemos enfiestado muchísimas veces, contaría Pepe. Por su parte, Ángela recuerda con bastante cariño a su querida abuela y el ejemplo a seguir que le dejó, pues tiene un gran legado de su parte, como una de las grandes figuras de la música mexicana y una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Mi abuela Flor Silvestre era una actriz y cantante impresionante, una mamá y una abuela impresionante, comentó la joven cantante sobre su amada abuela. Pero dime, ¿ya sabías cómo la dinastía Aguilar festejaban las fiestas? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. Descansa en paz, Flor Silvestre.